I hate getting on camera because then I have to look at my face. It's like my face is the only thing to look at. And it makes me feel uncomfortable. Antes de que XXXTentacion explotara en SoundCloud con canciones como I Wonder If Blues Catch Blues Clues, Look At Me, Kill Me y A Helping Hand Not A Song, entre otras. Antes de que XXXTentacion fuera enviado a la cárcel no una, sino dos veces, y a pesar de esto, el número de fans creciera de manera exponencial. My life is real. I don't want to say my life is great because my life is not great. Have qualities about myself that I would like to change. I still am normal. Antes de que XXXTentacion colaborara con Denzel Curry y obtuviera el título al rapero más trabajador de Florida por parte de ASAP Rocky. Hay un montón de misterios sobre este rapero de Florida cuyo nombre artístico suena como un sitio web porno, pero eso era exactamente lo que él estaba buscando y más adelante les voy a explicar por qué. Hay mucho interés y un seguimiento sin precedentes para X, quien ha estado produciendo música con solo un micrófono y una laptop. Sacó su primera canción antes de que lo metieran a la cárcel en 2014, en donde casi asesina a su compañero de celda porque este tenía sus ojos puestos en él. Me refiero a que su compañero de celda quería algo más que ser su compañero de celda. X no tiene nada en contra de las personas que tienen orientaciones sexuales diferentes a las de él, pero el rapero tiene un carácter un tanto fuerte y agresivo. Sus acusaciones incluyen robo a mano armada, posesión de arma de fuego, posesión de droga, y ninguna de estas son las razones por las que ha sido encerrado de nuevo. Hola, mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de XXXTentacion antes de la fama. El video de Bad Bunny por fin estará listo la siguiente semana, así es que suscríbanse y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hablemos en nuestros próximos videos. XXXTentacion nació Yasei Onfroy el 23 de enero de 1998 en el Hospital Plantation de Florida. Creció en el área de Pompano y North Lauderdale, justo al norte de Miami, pero se metería en problemas en la escuela y su madre lo correría de su casa, por lo que se muda al interior de Lauder Hill viviendo con su abuela y por un tiempo con su tía. Pero no nos adelantemos y hablemos un poco más acerca de sus primeros años. Su padre no estuvo cerca porque estaba en la cárcel y su madre no estaba en condiciones de cuidar a su hijo. No solo abusaba de él psicológicamente, sino que ni siquiera lo cuidaba y se lo daba a otras personas para que se hicieran cargo de él y pudieran criarlo. A pesar de la falta de sentido maternal, cuando su madre quería podía ser sumamente amorosa y encantadora. Él amaba y sigue amando muchísimo a su madre y siempre buscaba su atención. Una vez ella empezó a salir con un tipo que la golpearía. Esto pasó cuando X tenía 6 o 7 años de edad. Pero aún a su corta edad, X atacó al hombre a mordidas mientras lo amenazaba con un pedazo de vidrio. What's under my eye? It's numb. It says numb. Because I was going through a time in my life where I felt like I couldn't feel shit. Se ha visto envuelto en peleas desde muy chico. Cuando era joven, no le importaba pelearse con hombres o con mujeres. Era oscuro y retorcido en la mayor parte de su niñez y adolescencia y siempre estaba solo. Sería en secundaria cuando se metió en una pelea tan loca que fue expulsado de la escuela, por lo que su madre lo correría de la casa y él se mudaría a Lauder Hill con su abuela. Durante este tiempo no tenía un camino claro ni planes para el futuro, pero sabía que amaba la música. Y X no solo escuchaba a los raperos más populares como Lil Wayne, Tupac o Biggie, sino que también escuchaba grupos como The Fray, 3 Days Grace y Papa Roach. Al darse cuenta de su interés por la música, su tía lo metería a clases de canto, en donde pasó algún tiempo aprendiendo a tocar el piano y la guitarra. También tomó clases de karate y es un gran fan de la UFC. Las peleas serían un problema a lo largo de su vida y sería expulsado de al menos otra escuela. Este tipo de situaciones debieron de haber sido demasiado para su abuela, quien lo metería a una correccional para menores y también pasó 9 meses en una escuela militar. I'm pussy now. I gotta be pussy because I got money. So yeah, if you see me on the street, don't beat me up. I'm sorry about beating your ass. Pero no todo fue tan malo. Aparentemente el niño tenía mucha suerte con las mujeres y era sumamente popular en Tumblr y en Facebook. Y se rumora que podía conseguir a cualquier chica que él quisiera. Pero fuera de la música, las mujeres y las peleas, tenía un pequeño hobby que era entrar a robar a las casas. En su adolescencia juntó una serie de cargos que incluían robo a mano armada, saqueos, posesión de arma de fuego, robo a viviendas a mano armada, posesión de drogas y la lista sigue y sigue. Una joyita el niño. Hey,
Su vida era dura y él no tenía las mejores amistades. Ah, y por cierto, también recibió un disparo en el hombro. Fue después de esto que se dio cuenta de que no tenía ni dirección ni planes para el futuro, y la música se convirtió en el único interés consistente en su vida. Sacaría su primera canción Vice City en marzo de 2014, antes de que lo arrestaran. En ese momento tenía muchos seguidores tanto en Tumblr como en Facebook. Lo malo es que perdería muchos de estos seguidores cuando lo meten a la cárcel. Lo bueno fue que en prisión se hizo amigo de Ski Mask Slump God, y lo feo es que casi asesina a su compañero de celda, quien quería algo más que una bonita amistad y lo acosaba en las regaderas. X ha dicho que no tiene ningún problema con las personas de preferencias distintas a las de él, pero dice que el hombre cruzó la línea y él tuvo que detenerlo, y solo pudo hacerlo estrangulándolo. Afortunadamente, los guardias entraron justo antes de que X matara al hombre. Pero regresemos a su relación con Ski Mask. Los dos tenían un vínculo fuerte, y cuando X le contó que había estado haciendo música, Ski Mask le dijo que él quería hacer algo con él, y comenzaron a hablar de su futuro como raperos. Obviamente, antes tenían que salir de la cárcel. Y así fue. Al salir se concentraron en la música y lanzaron el tema Fuck, y X comenzó a recuperar a los fanáticos que había perdido. El sonido distorsionado y underground creado con el equipo Mínimo y mezclado con sus diversos estilos de música comenzó a atraer a muchísimos seguidores en su cuenta de SoundCloud. Hoy en día, canciones como Skin, Teeth, Riot, Tommy Talk y I Love It When They Run han alcanzado millones de reproducciones. Y ahora sí, tal vez se están preguntando qué onda con el nombre XXXTentacion. Pues resulta que el tipo siempre ha sido muy fan del porno. Nivel, ha grabado sus propias escenas porno. Fuck, or did you just? Of course. You did. Of course. So people can go watch you fuck. Of course. I'm gonna have pornos out. Él cree que el porno es arte, y de ahí es de donde viene la triple X, y pues Tentación. Supongo que solamente le gustó Tentación. Asian porn is just amazing. Literally, absolutely. Su carrera estaba despegando, pero fue arrestado por violencia doméstica el 8 de octubre de 2016 y lo regresaron a la cárcel. Qué raro que lo hayan arrestado por violencia, ¿verdad? Sí, no, no tiene sentido. No estoy completamente segura de lo que pasó, pero los informes sugieren que tuvo una pelea con su novia, quien por cierto estaba embarazada. El tipo claramente se preocupó por el golpe que su carrera iba a sufrir después de que lo encarcelaran de nuevo, pero sorprendentemente pasó todo lo contrario, y las noticias de su encarcelamiento llamaron la atención y comenzaron a escucharlo más. Se creó el hashtag FreeX, el cual se usa mucho en redes sociales, y sus pequeñas entrevistas tendrían millones de vistas en YouTube. X tenía cita en la corte el 19 de enero y muchos pensaron que ese día iba a ser liberado, pero se aplazó su juicio para abril, así es que pronto sabremos qué es lo que va a suceder con él. Y el resto de la historia, bueno, pues depende de si lo liberan o no, porque esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, si les gustó ya saben que le pueden dar un like y compartirlo, y eso nos haría muy felices. También suscríbanse y déjenos saber en la parte de los comentarios de quién más quieren que hablemos en nuestros próximos videos. Chequen los videos que tenemos por acá, y nos estamos viendo pronto, ¿ok? Besos, bye.